No, ¿viste? Yo te dije que tenías que apurarte, pero siempre andas. Es que entiende que hoy es domingo, solamente hay un sepulturero y tenemos mucho servicio. No, seas mentiroso. Ya estoy aquí parado y estoy viendo la entrada y no viene ni siquiera en la esquina de aquí de la cuadra. Apúrate, que ya no tarda en llegar la viuda. Tenemos que empezar. Pues dile al señor que se apure, que se prenda. ¡Órale! ¡Ándale! Chihuahuas contigo, de verdad, no se puede. ¡Uy! Ya llegó la viuda. Sí. Así tráete el cuerpo, hombre. Ya dile al señor que te lo suelte. Sí, ándale. Y le pisas para que te vengas para acá. ¡Pero córrele! ¡Córrele! Buenas noches, ¿podemos comenzar? Hoy, 25 de noviembre del 2022, estamos reunidos en este lugar para darle el último adiós a este gran hombre que ha abandonado este camino llamado Sin duda, este camino lo ha dejado rodeado de una bruma espesa y de mucha oscuridad, pero nunca, nunca hay que olvidar que al final de ese camino hay una luz que nos va a dar consuelo para poder continuar en esta vida que nos va ay, José, mi más sentido pésame, José. Gracias, Conchita, gracias. Que Dios le dé descanso eterno. Así sea. Ay, que brille para él la luz perpetua. Amén. Ay, que por verdes praderas lo haga reposar. Dios quiera. Oye, José, mira, si quieres ahorita nos vamos a los alimentarios, algunas estampitas de aquí para rezar, no sé qué. Podemos continuar. Sí, no, ya sé. Gracias. Gracias. Buenas noches, sí, buenas bienvenida. noches, gracias. Decía que nos ha dejado en una oscuridad profunda a lo largo de este camino, pero siempre hay una luz al final de él, porque hay que comprender que don Pedro solo ha abandonado su cuerpo físico, ¿verdad? Y él siempre vivirá en nuestros corazones, porque lo que ha hecho es trascender hacia la gracia del José, Señor. Cuando José, entendemos este José, proceso. José. Ay, José, me acabo de enterar. José, discúlpame, ¿cómo estás? Perdón. Cuánto lo siento, José, cuánto lo siento. ¿Cómo estás, Conchita? Pues aquí en este valle de lágrimas hasta que Dios Ay, quiera. Sí. Continúe. Decía que don Pedro ha trascendido. Óigame. ¿Y el cuerpo? No me digas que lo cremaron, José. ¿Lo quemaron? No, lo que pasa es que la carroza viene retrasada y como es domingo y solamente tenemos un sepulturero, tenemos que empezar por la última despedida para luego no estar apresurados. Mire todos los servicios Muy que bien, muy tenemos. bien, muy bien, muy bien, pero se me hace muy difícil despedirnos sin un cuerpo. Vete para acá, mira, pero lo que pasa es que no, nos estamos despidiendo del cuerpo, nos estamos despidiendo de la esencia porque ya no está en el cuerpo, mira. Que descanse en paz. Así sea. Don Pedro siempre irradiaba felicidad a las personas que lo rodeaban. Él siempre se esforzó por ser un hombre bondadoso. ¡Bondadoso! ¡Claro que no! Pues claro que no. Algunas veces son bondadosos, sí, y otras veces no. Bueno, algunas veces sí y otras veces no fue bondadoso. Digo, sí fue bondadoso. Bueno, fue bondadoso, don Pedro. El chiste es que lo que sí no nos queda ni la menor duda es que fue un amado esposo. Nunca se está preparado para una despedida así de repentina y sorpresiva. ¡Sorpresiva! ¡Sorpresa! Tener 20 años y que te dé un infarto, pero a los 72 años, con las arterias tapadas, con hipertensión, con un marcapasos y dos infartos previos, como que no, sorpresa, claro que no. Como que era don Pedro, se encontraba en el ocaso de su existencia y esto hay que comprenderlo. ¿Y saben por qué? Porque eso nos deja la enseñanza de que no, nunca está. Porque luego te puedes caer en una tumba, ¿oíste? Ay, José, mi más sentido pésame, José.
Ay, que tengas consuelo y pronta resignación, José. Saluda, mijita. ¿Cómo se te ocurre traer a la huerca al panteón? No tenía con quién dejarla. Pues no me has venido. Ay. Ay, se puso muy caliente. Sí, pero... Decía que don Pedro nos deja la siguiente enseñanza. Que nunca sabemos el día para el cual seremos llamados a la gracia del Señor. Puede ser desde que somos niños o niñas, en plena juventud o en el ocaso de la existencia como don Pedro. Pero lo que sí nos queda claro, que ese momento entre el nacer y el morir es lo que llamamos existencia. Y lo mejor que podemos hacer es vivir esa existencia amando a las personas que nos quieren, estar rodeados del amor de la gente, de nuestros seres queridos, pero sobre todo tener muy clara cuál es la misión y la meta de nuestra vida. Sin duda, eso es lo que le da sentido a nuestra existencia. Es por eso que hoy estamos aquí reunidos todos los que amamos a don Pedro y queremos a su viuda, doña Josefina Moncayo de García, a darle el último adiós a su esposo, don Pedro García Treviño, y sus enseñanzas. ¿Qué estamos esperando, abuelita? Que llegue el cuerpo, hijita. ¿Y dónde está? Pues no sé, que dice que quién sabe qué, que es domingo, que hay un sepulturero, que no sé qué tanto. ¡Ay, no mames, no la chingues, cabrón! ¡Pásame el pinche tránsito! ¡Ándale, que estás esperando! ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la carroza chocó. ¿Y cómo que la carroza chocó? ¿Cómo que la carroza chocó? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Emilia, Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ay, Pedro está muerto, Concha! ¡Está muerto! ¡Muerto! ¿Cómo que la pasó? ¿Cómo que la pasó? No puede ser, Dios. Un valle de lágrimas es lo que es este mundo. Una prueba para el alma. Ay, yo no sé por qué Dios nuestro Señor me castigó con todos estos dolores. ¿Qué le hace una resignación? Yo le pido a Dios que me dé fuerzas porque estas dolencias no me las quita nada. ¿Qué vida es esta? Y es que estos achaques no son de ahorita. Toda mi vida he conocido el dolor. Ay, yo no sé por qué. Ay, Dios. ¿O será acaso que estoy pagando los pecados de mis padres? Y es que desde niña me daban ataques de epilepsia. Nada más se me entrincaban las manos, se me volteaban los ojos para atrás y ya no sabía nada. Ay, pero gracias a Dios me llevaron con la Virgen del Chorrito. ¡Y milagro! Ahora me quejo de otras cosas. Ah, pero eso sí, yo sí me cuido. Me tomo 15 pastillas en la mañana, 10 más a mediodía y 12 más antes de cenar. Ay, pero el dolor de la artritis. Ay, el dolor de la artritis, ese no me lo quita nada. Ni la pomada de peyote, ni la del tigre, ni la marihuana con alcohol, ni el diclofenaco. La cortisona. No, esa ya no me la pongo porque me hincha. La metformina para el azúcar. La insulina me la inyecto en la panza. ¡Ay! La losartán, ay sí, para la presión. Aquí está. El isosorbide para el corazón. El servilán para la circulación. Ay, el clonazepam para dormir. Ay, el omeprazol para la gastritis. La dexametasona, el ácido micofenídico, la glibenclamida. Y es que después de los 60... Después de los 60, ¿te duele? ¿O te duele de la cola para arriba? ¿O te duele de la cola para abajo? ¿O definitivamente te duele la cola? ¡Ay, resignación! ¡Hay que aceptar lo que nos tocó! Nunca voy a aceptar eso de lo que nos tocó.
Si algo he hecho precisamente en esta vida, es hacer todo lo contrario. Que aceptar al marido que te tocó, que calladita te ves más bonita. ¡Ja! ¡Ni madres! Yo canto, hablo, grito y gruño cuando se me pega mi chingada gana. Ay, eso de que acepta al hombre que te tocó y calladita te ves más bonita, sentadita como una señorita. Ay, no corras, no juegues así, no juegues a darte de vueltas así porque se te van a ver los calzones. Ay, los pantalones los llevo bien puestos desde que estaba bien chiquitita. Mi papá era de los que decía que las mujeres siempre debemos usar faldas. Eran otros tiempos, podrán decir ustedes, pero gracias a esos otros tiempos y a mujeres como yo, que no aceptamos eso de lo que nos tocó, es que somos ahora como somos. A mí me tocó usar un pantalón hasta acá del grande, una falda hasta acá de larga. ¿Qué creen que hice? La corté. La cosí de los lados y así hice mis primeros pantalones. De ahí en adelante, nadie me dijo qué es lo que tenía que hacer. Nunca me gustó tener hijos ni cuidar una casa. No, para nada. Toda mi vida la dediqué a mi casa, a cuidar a mis hijos y ahora a mis nietos. Porque, ¿qué es más importante que la familia? Nada. Todos los días digo, ¿cómo van a crecer nuestros muchachos si no hay una persona que les cocine una comida rica y saludable? ¿Cómo? Pues porque para cocinar se necesita su tiempo. O sea, también debe haber una persona que le dedique ese tiempo, ¿sí? Porque ellos la tienen fácil. Ellos se salen a la calle y compran cualquier mugre, comida chatarra, comida rápida, le dicen. ¿Cuál rápida? Si ya les dije que se necesita su tiempo y yo he dedicado todo ese tiempo. Ustedes dirán que mis muchachos eran parranderos o lo que ustedes quieran, pero a las 8 de la noche estaban en la casa listos para cenar, para convivir en familia. Toda mi vida y mi tiempo ha sido para mi familia. Pinche Pedro, ¿pa' qué te morías? Disculpa que le falte a tu memoria, pero hay unas cuantas cosas que te quiero decir. Eres un pendejo. Ay, pues no, que mucho amor. Te moriste y me dejaste. Te hubieras muerto hace 20 años, cuando yo tenía 40. ¿No te acuerdas de ese tiempo? Tenía yo tanto trabajo que ni tiempo hubiera tenido de pensar en ti. Ay, dicen que una cabeza ocupada no piensa en nada ni en nadie. Te hubieras muerto en esa época porque yo a los 40 estaba guapísima, atlética, firme, buenota. Ay, como dijo mi amiga Tere un día, después de los 40, no, de los 60, eso me dijo. Después de los 60, las mujeres nos volvemos invisibles. Ningún hombre se va a fijar en mí. Acuérdate que yo a los 40 estaba en todo mi esplendor. No salíamos de la cama. Te voy a contar algo que nunca supiste. Al fin que ya estás bien muerto, ni un pancho me puedes hacer. Para que te lo sepas. Por ahí andaban 3 o 4 cabrones detrás de mí. Entre ellos Alfonso, mi compañero de trabajo. Pues nomás que yo le dije que no. ¡Qué mensa! Poncho está vivo y tú estás muerto. Él sí me hubiera convenido. ¡20 pesos! ¡Pinche codo! ¿Sabes qué? Mejor te hubieras muerto cuando yo tuviera 80.
Ya a esa edad hubiéramos estado bien viejillos, bien, bien paseados, hubiéramos terminado achacosos, todos gorrosos y ahí siempre peleando. Ese era el plan, ¿no? Envejecer juntos. A los 80 años ya hubieras estado tan enfermo que ni te sufriría, ni siquiera te extrañaría. Es más, yo misma te hubiera deseado la muerte. Aunque, pues, al final, te seguiría luego, luego. De eso estoy bien segura. Ahora que tengo 60 años, ¿cómo es que se te ocurrió morirte? Me acababan de dar mi pensión, mis ahorros. ¿Qué hago ahora con todo ese dinero? ¿Y el tiempo? Ahora que tengo todo el tiempo del mundo, ¿qué hago? ¿Viajo sola? Pues claro que no. ¿Qué hago? ¿Con quién lo comparto? ¿Cómo es que se te ocurrió morirte? ¿Cómo es que se te ocurrió echarme a perder los mejores años de mi vida? Pinche Pedro. Bueno, ay, Perita, hasta que contestas, me manda directo al buzón. Al buzón, en el buzón, estás en el buzón. El buzón del celular, Perita, el del celular. El celular, oye, mi teléfono no tiene nada integrado. Ay, Perita, olvídalo. Discúlpame, ¿has sabido algo de José? ¿De José? No, ¿sí? No, ¿por qué? Oye, no me contesta desde hace varios días. Estoy tan preocupada. ¿Y Conchita no sabrá nada? Ay, oye, no sé. A ver, háblale, llámale. Ah, sí. ¿Aquí? Sí. Le hablo. Ajá, ok. Pero, ¿cómo? Mira, no sé. Es que sé que se puede hacer una llamada entre las tres, pero no sé cómo. A ver, espérame. Ah. A ver. Espérate. En el teléfono. ¿Dónde? Perita. ¿Dónde? ¿Dónde? En el teléfono, Perita. Teléfono, el celular. Sí, ajá. ¿Dónde? El ¿cómo? Celular. Ahí encuentras un icono que es una bocinita. Ajá. Una bocinita. Una bocinita, ajá. Sí. Ajá. Está en la parte, en la orillita, es así como un conito. Ajá. Un conito chiquito junto a unas rayitas, ahí le picas. ¡Ay, pero no me grites! ¡Ay! Ya está en alta voz, ajá. Pero, ay, no sé cómo llamar a Conchita, hombre. Ay, espérame, ya le voy a marcar, espérame. ¿No escucho nada? No, apenas le estoy marcando. Ah. Ok. No escucho nada, Perita, no escucho. Espérame. Conchita. Ay. ¿Cómo estás, Conchita? Oye, pregúntale si ha hablado con José. Espérame. Que si has hablado con José, Conchita. Y no escucho nada. No escuchas nada. Espérame. ¿Será la señal? ¿Ven? ¿Qué? ¿Qué, Conchita? No escucho nada. Ah, espérame. Que si... Ay, dice que le duele una rodilla, que se cayó. Ay, pues dile que qué pendeja. Ay, Emilia. Tú no la escuchas a ella, pero ella sí te escucha. Yo sí la escucho, pero no aguanto sus peroratas hablando de sus dolencias por 3 horas. Por fin, ¿la escuchas o no? La escucho, pero no la entiendo. Ya te dije que la señal ha de estar mal, la señal. ¿Cuál señal, Perita? No empiecen con supersticiones. Abuelita. Ah, madre, mijita. Tengo hambre. Ahorita te preparo algo. Oye, tú que le sabes a esto, aquí, ¿dónde estará este conito que dice tu tía? Mijita, es el altavoz, mijita, el altavoz. Ah. A ver, ok, ahora acá también. Ah, muy bien. Ya, ahora sí, va.
Ahorita te preparo algo, mijita, ¿eh? Ay, ay, sí, ya. Es que me caí en el baño y me pegué bien fuerte en la rodilla. Ya en el diclofenaco me hace. Yo creo que voy a tener que usar morfina, imagínate. ¡Conchita, Conchita, Conchita! ¿Has sabido algo de José? No, no he sabido nada de José porque con esto de que me caí me podía... Mira, es que estoy bien preocupada. Tengo llamándole varios días y no me contesta. Bueno, ¿y qué te parece si vamos a verla para ver cómo está? Oye, Conchita, ¿me parece bien? Pues no, que te dolía la rodilla. Sí, pero... Pásenle su dirección por el WhatsApp. ¿Por dónde? Por el WhatsApp. Por el teléfono. Mira, te puedes venir todo derecho por Miguel Alemán y vas a... ¡No! ¡Pásenme su ubicación! Sí, sí, sí. O sea, te la digo, ¿ok? Ay, por Dios, el GPS. Ahí está el teléfono. Oye... ¿A poco? Tiene la dirección de una en el celular. Ay, Dios mío. Oye, cuánto adelanto. Soy esposa del diablo. Oigan, ¿saben qué? No me acuerdo bien de su dirección, pero paso en media hora por ustedes. Estén listas, yo no sé cómo. Llego ahí, pito, salen hechas madre y ya, ¿ok? Oye. ¿Qué? ¿Ya se escucha un carro pitar? No seas pendeja, todavía no me voy. Bueno, está bien. ¡Cuélgale! Ahorita nos vemos. Ya, cuelga. Cuelga que también, cuelga ya. José, ¿cómo has estado? Pues triste, deprimida, ni siquiera he visto la luz del sol. Abuelita, ¿ustedes son dark? ¿Qué es eso? Que no les gusta la luz del sol, siempre visten de negro. Ay, mijita, vestimos de negro porque estamos de luto. Sí, mira, es que cuando una persona muere, por respeto, nos vestimos por lo menos un año de negro. ¿Estás loca? ¿Yo un año de negro? Claro, no, sí. Inmediatamente me voy a cambiar cada calor ya. Ay, oye, pero el negro te hace ver más delgada. ¿Y qué? Ay, eso sí. No. Oye, José, yo sé que es difícil, pero tienes que salir adelante. Ay, ¿adelante para qué? Para vivir. Yo también perdí un esposo. ¿Mi abuelito? No, mijita, ese no era tu abuelito. Tu abuelito era otro señor. Ay, ya se casó. Ay, bueno. ¿Qué bárbara? Sí, mijita, tu abuelito. Para ti es muy fácil, Perita, porque tienes hijos, tienes nietos. Yo por eso no tuve hijos. Ay, yo tuve quistes en un ovario, pero nunca tuve hijos. ¿Y ahora qué sigue? Pues por lo pronto, bañarte, salirte y que te dé el sol, manita, ¿eh? Ay, sí, mira. ¿Qué te parece si vienes y te quedas a la casa conmigo? No, mijita, no. Imagínate la peor de deprimida y con ataques hipocondríacos. Claro que no. Ay, déjala. Ay, claro que no. Oye, ¿tú qué quieres hacer, José? No sé. Ya te dije qué hacer. Ay, para ti no es ningún problema, Emilia. ¿Por qué? ¿Porque soy así, libre, rebelde o cómo? No, pues es que tú siempre has estado sola. Yo también estoy sola. Ay, tú no gozas tu soledad, tú la padeces. Ah, no, yo padezco de artritis, de reuma. ¡Otra vez! ¡Ay! Otra vez. No, déjala. Okay. Siempre has sido muy egoísta, no piensas en los demás. ¿Egoísta yo? ¿Por qué? Porque siempre pienso en mí, más tarde en mí y después en mí. Ah, no. Primero la familia. Yo no tengo familia, él era todo para mí. Yo cuidaba de él y él de mí. Pues por eso, ahora tienes que cuidarte a ti misma. Oye, ¿y cómo quieres que se cuide a sí misma? Él era todo para mí. No entiendes, José. Él se murió, él está muerto, no va a revivir jamás. Él está muerto. Ay. Un bajón de azúcar. Sí, eso fue lo que pasó. A mí ya me ha dado algunas veces, por eso siempre cargo dulces en mi boca. Primero, empiezas a sentir un vacío y mucha hambre en el estómago. Y luego me saborea en la cabeza y en las manos. Se quiebran las piernas y ¡zas!
¡El cuartazo! Ay, yo por eso le pido a Dios que me libre de una mala caída. Ay, dicen que las enfermedades vienen por algún coraje, por alguna pena o por alguna amargura que no pudiste sacar. Tan amargo que las cosas de la vida ya no te saben tan bien. ¿Qué cosas, verdad? Las enfermedades son penas guardadas. No, 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 castigos de Dios. Esos son castigos de Dios. Sí, castigos de Dios. Sí. Ay, ay, cuánto lo siento. No era mi intención. Nunca lo es. Pero es que yo no soy egoísta. No, tú no eres egoísta. Si fuimos a visitarla fue porque tú estabas preocupada. Y aquí estamos. Sí, es la forma, Emilia. Tienes una forma muy fea de decir las cosas. Horrible, diría yo. Es que siempre he tenido que defenderme yo sola. Pero no de nosotras. Nosotras estamos para apoyarnos. ¡Ay! ¡José! ¡Está despertando! ¡Ya abrió los ojos! ¡José! Perdóname, José. ¿Qué me pasó? Un bajón de azúcar, ¿eso fue lo que pasó? Sí. Sí. Tal vez no te estabas alimentando bien. ¡Ay! Le trajeron de comer, pero nosotras no lo comimos, ¿verdad? ¡A mí me tocó la gelatina! Sí. Déjame ir a traerte algo de comer. No, 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 no. Con el suero tiene. ¿De veras? Sí. Bueno, José. Yo es que... No digas nada, Emilia. Yo sé que solamente estás tratando de ayudar. Me casé a los 19 años y... ¡Pinchiqui! ¡Ya! Yo a los 19 ya tenía a Miguel y estaba esperando a Daniel. ¡Qué bárbaro! Pensé que yo me iba a ir primero, pero... Ya ven, sigo aquí. ¿Y ahora qué quieres hacer? ¿Y tú cómo lo superaste, Perita? Yo, pues... ¿Sí? Pues mira, yo tenía muchas cosas que hacer. Esta niña estaba bebita. Y como Miguel fue padre soltero, pues se tenía que ir a trabajar. Sí, y entre cocinar y tejer y todo eso, me hice cargo de ella bien chiquitita. Además, yo no me podía derrumbar, porque si no ellos también se derrumbaban. ¿Y qué hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué quieres hacer? No sé, piensa, ¿cuál es tu sueño? Sí. Piénsale un poquito. Mira, espérame. Aquí traigo unos ganchos para que tejan, si quieren. Ay, no, no, ni los busques, no, yo no voy a tejer, ¿no? Ay, no, yo también, yo tampoco, porque tengo la artritis. No, tan divertido. Oye, Perita, pero eso que se ve ahí, ¿qué es? ¿Esto? Esto es una gorra que le estoy haciendo a Daniel. Pero él quería que le pusiera así barbas y no sé qué tantas cosas. Mira, barba. ¿Está padre? Sí. ¿Me haces una cola de sirena? ¿Yo? Ay, ¿de qué color, mijita? Verde. Verde, a ver, espérame. Debo hacerla. Verde. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos cumples años? ¿Cuánto es tu cumpleaños? En un mes, ¿verdad, abuelita? Sí, en un mes. Hácela. A ver, yo, hacerla yo. Está loca, claro que no, mira. Estoy buscándote en Amazon, ¿eh? Una cola de sirena verde para una niña de 8 años de edad. Te va a llegar en un mes, ¿eh? En un mes te llega. ¡Gracias! ¡Ay, de nada! Oye. ¿Qué? ¿Y tú cómo le sabes a todo eso? Actualizarse o morir. Ah, sí. Yo ya le sé al Face. Ya está, subo receta. Mira, sí. Oye, pues cuando menos no las cadenas que envía esta para que la ya te dije, oigan, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué pensaste? ¿Qué quieres hacer? Yo no sé, ustedes también piensen. ¿Saben qué? ¿Qué? A mí me hubiera gustado vivir en los 1600 y usar esos vestidos tan elegantes. Ay, Concha, algo realista. Realista, ay, que se puede hacer. A ver, piensen. Pues mira, Miguel. He estado tan molesta con estos trámites que he estado haciendo ahí por lo de Pedro en los bancos, ajá, que lo único que quiero
es asaltar un banco como lo hizo en la película. ¿Quién quiere asaltar un banco? Sí, arriba las manos, no se muevan, no respiren. No corras, no corras. No corras que te vas a caer. Ya ves, ya te caíste, ahora estoy llorando. ¡Acostados! ¡Boca abajo! ¡No tengan miedo! ¡Solo venimos a cobrar la jubilación que nos merecemos! Ay, ¡no, por favor! ¡Si nos acostamos, no me voy a poder levantar! ¡Ay, que yo tampoco, pero cállate, no es para ti, Concha! Ah, oh, bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo me siento por la rodilla. Ay, oigan, ¿y las armas? Pues, ah, no, no, no necesitamos armas. Miren, ¿no? ¿Se me ven los ojos? Sí, sí. Todavía no pierdo mi toque. Claro. Con la mirada lo voy a hacer que se siente. ¿Qué es ese? ¡Acostados! Ah, no, no, ese es otro nivel. Pero se puede. ¡Echen todo el dinero en las bolsas o se los va a cargar la chingada! Ay, 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 entonces que de una vez me carguen a mí también, por favor. ¡Órale! ¡Órale! Ya, ya. Aquí, échenlo todos. Aquí. Échenlo aquí. ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Ah, no! Le voy a hablar a tu mamá, vamos a ver. Ahorita le voy a hablar. ¿Qué? ¿Que no le tienes miedo a tu mamá? Vamos a ver. Bueno, sí, comuníqueme con el Polo Norte. Sí, con Santa Claus. Sí. Ah. Aquí hay alguien que no quiere hacer caso. Ah, no, que no. A ver. ¡Mil millones! ¿Qué harían ustedes con todo ese dinero? ¡Una prótesis de rodilla nueva! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Viajar por el mundo todas juntas! ¡Sí! ¡Ay, yo no sé! Oiga, ustedes están bien locos. Me la estoy pasando tan a gusto con ustedes. ¡Ah, ah, ah! Pero esperen un momento, ¡un momento! Yo sí me adhiero al proyecto del asalto. Ay, Conchita, te vas a tener que ir a confesar luego. Pues mira, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Amén. Te lo dije, Concha. ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Cómo que estamos hablando? Dile, Concha. No, oye, no, oye, no, Conchita, no, dile. No, 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 no. Bueno, se lo voy a decir yo. Ay. Miren, resulta que Conchita es una bruta. No. Le dije que los trámites de la pensión, eran personales y que no tenía que decirle a nadie. ¿Y luego? Mira, dile, ándale, dile. Ya vino. Pues es que ellos me dijeron muy amablemente que me arreglaban y se quedaron con mi liquidación. Ay, Conchita. Por pendeja. Ay, no, ya, no la hagas por pendeja. No la hagas sentir peor. Ah, sí. ¿No ves que la mayoría estamos igual en la misma situación? Sí. Oye, ¿y tú cómo lo hiciste? Yo pues, mira, a mí me estuvo ayudando Miguel con todos los trámites. Y unos años pagué la modalidad 40. Oh, pues sí. Porque si no, no iba a sacar casi nada. Claro. En el restaurante donde trabajaba me pagaban bien poquito. Sí. Oye, ¿y cómo le da la gente que sabe menos que nosotros? Por lo menos tú te fuiste con el 80% de sueldo, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Ay, sí, sí, déjenme les comento. Lo que pasa es que si tú te jubilas a los 60 años, te vas con el 75%. Pero si te jubilas a los 60 años, 6 meses y un día, te vas con el 80%. Eso me dijeron. Ay, pues eso te lo dije. Sí, me lo dijiste tú, pero como siempre me regañas, por eso no te hice caso. Por eso te pasó lo que te pasó. Ay, oigan, deberíamos de juntarnos más seguido. ¿Y yo? Sí. ¿Y a ti cómo te fue con tu pensión? Ay, perdón, yo no batallé. Para nada. Ya ven que yo ganaba muy buen sueldo. Entonces, como lo importante son los últimos 5 años, pues yo no tuve ningún problema. Hagan de cuenta que yo empecé a trabajar bien chiquilla y tenía chingos de semanas cotizadas. ¡Uy! ¡Qué suerte tener una amiga rica! ¡Ay, muchachas! El dinero no es todo, ya ven yo. José, ¡sí sirve! Mira, a mí en médicos y en medicinas por lo menos se me va la mitad. ¿Sí? Y además, por eso yo acepté que me arreglaran. Pero ¿cuánta gente estaba en el mismo caso? ¿Qué jubilación y qué descanso tienen?
Siempre con el estrés de estar pensando que no alcanza o que si tienen que seguir trabajando ya viejos porque pues no tienen ni para comer ni para nada. Ay, sí. Por eso les digo que hay que juntarnos más seguido. Sí. Pero no aquí. Cierto. Ay, ay. Eventualmente en los hospitales y en los funerales es donde nos vamos a ver más seguido. Sí, oigan, pero no en los panteones. Porque los panteones es más horrible todo, ¿no? Sí. Ah, mira, mira, mira. Poco a poco los conocidos se van a ir muriendo de uno por uno. Sí, claro. Y yo insisto, hay que juntarnos más seguido antes de que nos toque. Oiga, ¿y si nos juntamos una vez por semana? ¿A qué? ¿A qué? A tomar café. Sí, o hacer un club de tejido. Ay, no, qué hueva. No, mire. Piensen algo que siempre quisieron hacer y que no pudieron. Porque les daba vergüenza, no querían ir solas, no había quien las acompañara, o no sé, piensa José, piensa Perita, piensa. ¡Un antro! ¿Un antro? ¿Sí? ¿Cómo? Ay, pero si yo ni siquiera sé qué es eso. Una disco. Bueno, es que yo siempre quise ir a bailar, pero nunca me dieron permiso y aparte me daban ataques de epilepsia. ¿Quién es epilepsia? Sí, pero ya me alivié. Sí. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un compromiso las 4 para ir al antro? ¿Ok? ¿Qué les parece si nos vemos dentro de 3 días? Ándale, me parece bien. Está bien. Algo que nada más fue un bajón de azúcar. Bueno, voy a ir para ver si te van a dar de alta y ya podemos irnos a la chingada de aquí, ¿eh? Ay, pues. Tanto decirte y prohibirme que viniera a estos lugares que porque
aquí estaba el diablo. ¡Ja! Las que pesen de la iglesia forman mi toquera. ¡Ay, qué pavo! ¡Me siento ridícula! Oye, amiga, ya que estamos aquí, pues, ¿qué les parece si pedimos algo de tomar? ¡Un tequilita! Bueno, es que la piña colada tiene mucha azúcar. Oye, ¿no tendrán un cafecito? No, Ana, no, en el café. Ay, bueno, ¿saben qué? Voy a ir a pedir 4 tequilas. Ahorita, ¿cómo se van a ir? Sí, yo creo que eso es lo más fácil. Oye, José, ¿tú qué piensas? No, es que no me gusta este lugar. Ni a mí tampoco. Van a reír de nosotras, y los que ya lo están haciendo a nuestras espaldas. Tienes razón. Solo vamos a esperar a que llegue Emilia. Sí, no. A ver, en primer lugar, ¿por qué chingados venimos aquí? ¡Fue mi idea! ¡Pues qué pendeja idea, concha! ¡Ay! Ya estás como Emilia. Lo que pasa es que... yo sufría de ataques epilépticos y yo quería salir, divertirme, bailar, pero no me daban permiso. Yo creo que era por protegerme. Además, imagínense que en plena pista me fuera a dar un ataque, la gente se iba a burlar. Además, una hija así siempre levanta sospecha. ¿Qué habrán hecho sus padres? ¿Qué sé yo? Yo quería ser como las demás muchachas. Salir, divertirme, bailar. Tienen razón. Yo también me siento ridícula. Ay, bueno. ¡Adivinen qué! ¡Ay! ¿Qué les pasó? Emilia. ¿Qué? Ya vamos. Ay, pues ya vámonos. Emilia, por favor, ya vamos. Nos tomamos el tequila y luego nos vamos. Gracias, Atenas. Gracias, Atenas. Vamos para servir. Sí, hasta luego. Oigan, ¿y por qué brinda? Brindamos por... ya. Vamos a brindar por aceptar lo que nos tocó. Por humildad. Por la resignación. ¡Ay, no! Brindemos por nosotras, ¿sí? Sí. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro, hacia el fondo. ¡Ah! ¡Esto sí está fuerte! ¡Me mareé! ¡Concha! ¿Qué? A lo mejor el alcohol te sirve para tus dolencias. Pues yo lo uso con marihuana para las reumas y la artritis, pero... pues a lo mejor lo voy a probar tomado. Claro. Oiga, sí. ¿Y si pedimos otro? Ya que estamos aquí, por favor. ¡Ey! ¿Puedes venir a la frente, mamá? No, gracias. Gracias. Otro. Ay, ya está bueno, ¿verdad? Que está bueno. Oye, ¿y es así como se divierten los jóvenes? Sí. ¡Qué bárbaros! Esto no es diversión, ¿eh? Oye, Emilia, ¿y tú qué ibas a decir cuando llegaste? ¿Ahí viene qué? Ah, ya no tiene caso porque ya nos vamos. Ay, anda, ¿y qué? No, olvídenlo. Ay, ya, di una también. Ay, bueno.
Cuando fui por los tequilas, me encontré al Batman. A Batman, sí, sí. Y a Robin. También. Y los dos me dijeron que por ser miércoles y que hay muy poca gente, podemos pedir las opciones que queramos. Oye, como aquellas maquinitas que le ponías una moneda y escogías un disco de acetato. Ándale, igualito, pero sin la maquinita. Cualquier canción. Cualquiera. Pero sí las tienen. Todas, porque es internet. ¿No? Oye, ¿y tendrán de mi tiempo? Claro que sí, de Rigo Tobar. Sí, de Rigo. Rigo es amor. Emilia, por favor, pide una por mí. Sí, pero vas a bailar. No, pero ya nos íbamos. Aunque sea para escuchar. Ay, no, así que chiste. Ay, pues, ¿qué? Nos da pena que se burlen de nosotras. ¿Quiénes? Pues dice que la gente. Ay, bueno, está bien. Vámonos a dormir a nuestra casita a las 10 de la noche, calientitas en nuestra camita, tapaditas con la colchita, tomando nuestra lechita caliente. Pues sí. Sí, pues sí, claro. Para que nadie nos vea. Pues, para que nadie diga nada de nosotros, ¿verdad? Pues sí. ¡No! ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta, muchachas? La gente se va a reír, hagamos o no hagamos lo que hagamos o no hagamos nada. ¿Sí entienden? ¿De qué manera les explico que no tenemos por qué darles a ellos? Ellos se burlan de nosotros como quieran, ¿no? ¿Qué hacemos para que ellos se burlen? Díganme, ¿qué hacemos? ¿Qué? Es que yo siempre quise bailar, pero... Ay, es que tal vez este no era el lugar adecuado. Ándale, claro, y el hospital era un lugar adecuado. Ah, claro, claro. En el hospital nos divertimos porque estábamos todas juntas, no porque fuera el lugar adecuado. Ándale, sí, sí. Bueno, mira. Yo bailo contigo, Concha. ¿Tomaste una tacha? ¿Estás loca? ¡Claro que no! ¡Estás tonta! ¡Ay! ¡No! ¡Fue un omeprazol para la gastritis! ¡Ah! Oye, ¿qué más traes aquí? Déjame ver el medicamento. Oye. ¿Con ello qué? Maestro, una cepam. Claro, lo uso para dormir. Dame una. No, ¿te vas a dormir? ¿Cómo crees? Con el alcohol hace el efecto contrario. Voy a agarrar el pedo así. Dale, dame una. ¡Móchate! ¡Ándale, dáselo! Dame una a mí también. Oye, no hace daño. No hace daño. Claro que hace daño, por supuesto que hace daño, pero ¿qué te puede pasar? ¿Que te mueras? No, tómatela. Tómatela, güey. Uno, dos, tres. ¡Ey! ¡Una! Tranquila, mami, todo va bien, no hay que ir al doctor.
jubiladas tan goce y goce. Que la nostalgia, mami, ey, no te roce, mami. Tú puedes parar, mami, pa' arriba, pa' abajo, si te puedes levantar. Pa' arriba, pa' abajo, mami, eres la ama del hogar. Tú puedes bailar, mami, pa' arriba, pa' abajo, si te puedes levantar. Mami, ey, eres la ama del hogar. Si nunca tuviste tiempo, mira, ahora es el momento. Y que baile el cuerpo, mami, sexy, rápido, si quieres lento. A los 60 ya fui lindo. Que tú quieres una copa de vino y cenar en restaurantes finos, vistiendo trajecitos de algodón y lino. Ey, si nunca tuviste tiempo, mira, ahora es el momento. Y que baile el cuerpo, mami, sexy, rápido, si quieres lento. Mira, mami, haz lo que se te dé la gana, mami. Tú a nadie le debes nada. Mami, es tu vida y es para gozarla. Gozarla, gozarla. Genial, Conchita. ¡Oh, genial! ¿Cómo? Ay, Conchita. Oye, es que ella no oye, por eso oí desde hace como 20 años. Ay, Conchita. Oye, oigan, oigan. ¿Y si fumamos? No. Yo hace mucho tiempo que quería hacer un pastel de chocolate con marihuana. ¡Ah! ¡Vamos a mi casa! Vamos. No podemos ir a tu casa porque no vamos a ir así manejando. Nos va a detener una antialcohólica. ¿Qué? ¿Una antialcohólica va a osar detener a cuatro dulces y lindas ancianitas? ¡Vamos! Oye, ¿cuántos días llevas con ese vestido? Me gusta. ¿Te acuerdas cuando tenía 40 años y estaba bien buenota? No me acuerdo, pero no me importa. Te ves igual de buenota ahorita. Ay, muchos andaban detrás de mí cuando yo tenía pues, más juventud. Pues todavía podemos conseguirte un novio. No ando buscando eso. Ay, no andas buscando eso, pero tampoco te cierres a encontrarlo. Es que
Me gusta este vestido, me encanta, y eso está mal. No, no está mal, José, se te ve genial. Pero tenemos que comprarte igual y en otros colores, porque si no vas a parecer retrato. Ay, José, mira, yo sé dónde puedes donar las cosas de Pedro. No son las cosas de Pedro, son mis cosas. Mira, lo que pasa es que yo antes usaba vestidos muy bonitos, pero luego me casé y me empecé a vestir más formal. Y ahora que me puse este vestido, me hizo recordar hace mucho tiempo que no me veía así. ¿Así cómo? ¿Sexy? Sí, y me siento culpable. No, no es que esté buscando algo, es solo para mí. Me hace sentir que no estoy vieja. ¿No estás vieja? Claro que sí, Emilia. No. Ya somos de la tercera edad, pero me queda muy bien. José, no te sientas culpable. Es muy pronto para dejarlo ir. ¿Y qué? ¿Piensas dejarte morir así tú a los 80 años encerrada y todo? Es que todavía me siento enojada, triste, tengo miedo. ¿Y qué? ¿Te vas a dejar morir con él? ¿Sabes qué? Mira, yo me siento muy contenta de salir con ustedes a pasear, a conocer lugares, a hacer locuras. Pero luego cuando regreso a la casa... Oye, todavía está la posibilidad de irte a vivir con Conchita. Me voy a poner a rezarle a todos sus santos. La mera verdad no estoy para eso. Yo no sé si algún día podré estar en paz con que él se haya ido. Ay, José. José. José no te dejó, él no se fue. Él se murió. Y... pues si te gusta tanto ese vestido, pues llévatelo. Llévatelo, pero de una vez te digo, te vas a rozar, porque el sueño de Perita es bien intrépido. Ay, José, mira, cuando a mí me despidieron, cuando a mí me jubilaron, cuando tenía 60 años, pues yo había dicho que lo único que quería era dormir. Dormir y descansar. Y así me la pasé 3 meses de mi vida durmiendo. No tenía ningún motivo, ninguna razón, nada para levantarme. Tú sin un plan. Yo sin un plan. Porque mira, a los 60 años está tan difícil que te den un trabajo. Y yo había dicho que iba a poner un negocio. Pero ¿para qué poner un negocio? Seguir trabajando todos los días de mi vida. Imagínate. Por ejemplo, Perita, un día se casa Miguel, se lleva a la niña y se queda sola. ¿Qué haría? O Conchita que solo se la pasa buscando y haciéndose enfermedades en la cabeza y solo tiene a sus amigas, nada más. Dime, ¿qué pensarían? Te da miedo, ¿verdad? Claro que da miedo, porque es algo que nos da miedo a todas. Es una nueva etapa, estás redefiniéndote. Pero, ¿qué harías tú, por ejemplo? ¿Qué? ¿Pero qué va a pensar la gente de que yo ande viajando de borracha? ¿Qué te importa? ¿Qué chingados te importa lo que diga la gente? Por favor, José. Por favor, mira, en tu corazón, ¿qué diría? Pedro, ¿qué te diría? Te diría, quédate encerrada, muriéndote en la casa, hasta los 80 años. No, él te quería, José. Entonces, ¿qué crees que te diría? Abre tu corazón. ¿Qué te diría Pedro? Eso que no era mi santo de mi devoción, ¿eh? No era santo de mi devoción, pero ¿qué te diría Pedro? Me diría, ya, gordita, déjame ir y pones una chinga a las muchachas. ¿Sí? No sabía bailar. Ya sé, José, siempre te mandaba por delante en las fiestas. Ay, José, esta es una nueva etapa que estamos viviendo todas. Esto nos sirve a todas, ¿no entiendes? Pero es algo que tenemos que definir día con día. Bueno, ¿y este día ya se llegó? ¿Sí? Vamos, José, ándale. Bueno, ándale. Me voy a cambiar de ropa. Ay, qué bueno, porque ya pesaba.
No, pero prométeme que vas a comprar mucho. Claro, tiempo. Vas a comprarte de todos los colores. Uno para cada día. Uno para cada día de la semana. Ay, 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 Dios. Ay, no, espérate, espérate, que te apriete, te va a apretar, pero te va a gustar. ¿Qué? ¡Tú estás muy chiquito! No, está grande, se hace grande al ratito. ¿No pudiste encontrar uno más grande? No, claro que no, para que te apriete, porque si no te vas a hacer feliz. ¡Oigan! ¡Aguante la respiración! No, 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 suéltala, suéltala. Chicas, ¿ya están listas? ¡No! ¡Ya vamos! No, 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 no. ¡Ven un tantito! ¡Está muy apretado esto! ¡Véanme, que me estoy aguachando el tenis! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Dale! ¡Yo primero! ¡Ay, no se lo mandó! ¡Adelante! ¡Adelante, que me digas! ¡Con esto no me puedo ni mover! ¡Ay! ¡Esperen, no se agachan! ¡Ay, apúrate! ¡Ay, no, ay, no! De seguro, mire, te diría que te aguantes y que te va a gustar. Aguántate eso, eso, mire. Oye, oye, José. Hey. Ay, yo nunca pensé que esto fuera tu sueño. No pensé que fueras tan violenta. Ay, pues si no se me hizo lo del asalto, por lo menos lo del boxeo, sí. Bueno, chicas, primero que nada, el boxeo es un deporte. Ajá. A mí me encanta el deporte. Ay, a mí me encanta el maestro. Qué bueno que les guste. Entonces, salvo en ciertas ocasiones, lo que van a aprender aquí el día de hoy les puede servir como defensa personal. Así es que no las quiero golpeando a sus maridos. Somos viudas y jubiladas. Pero eso de la defensa personal está muy bien. Porque pues andaban los mataviejitas, acuérdense. Ah, pero sí, ustedes no son viudas. ¿No? Ustedes son un excelente vino de te amo, te amo, te amo. Okay. Bueno, lo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser principalmente resistencia y coordinación. Así es que vamos a empezar con un ligero calentamiento, ¿de acuerdo? Sí, sí, claro. Muy bien, no quiero que se lastimen, chicas. No. Ok, vamos a empezar por el cuello. El cuello y luego más abajo y después más arriba. Okay. Oye, oye, a mí me dijeron que en el antro estaba el demonio, pero... Aquí está la tentación. Ah, bueno, vamos a empezar por el cuello. Relajamos, hacemos círculos. Círculos. Ah, decimos sí. Sí. Y decimos no. Ay, no, yo sigo diciendo que sí. Okay. Y pecho fuera. Uy, sí. Amamantaron a dos huecos y mira, firmes todavía. Bueno, adentro, afuera. Excelente calentamiento. Y afuera. De aquí seguimos con la pelvis. Rodillas también. El peines. Y bueno, como esto es una clase de prueba. Yo quiero todo el paquete. Ay, qué chistosa, ¿verdad? Como esto es una clase de prueba, lo que vamos a hacer es un ejercicio muy sencillo. Luego, si les gusta, nos vemos más seguido. Hacemos otras cosas más complicadas. Nos vamos viendo, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a empezar con el golpe directo derecho. Sí, golpe directo derecho. Piernas en posición defensiva. Semiflexionadas, sí. Recuerden mantener el brazo cubriendo el mentón con la mano que nos está golpeando. Y cada vez que le hacemos un golpe, vamos a girar todo el cuerpo. ¿Ok? De esta manera, el golpe se hace más fuerte porque estamos usando todo el cuerpo. ¿Ok? Sí, sí, sí. Empezamos entonces: derecha, izquierda, izquierda. Muy bien. Hola, instructor, lo estoy haciendo bien. Lo vamos a volver a hacer, claro. Pero lo hicieron muy bien con los pies y las caderas, ¿ok? ¡Muy bien! Bueno, de aquí seguimos con el gancho. Muy bien. Vamos a meter el abdomen. Recuerda subirte el mentón con la mano que nos está golpeando. Y vamos a hacer como si golpeáramos a la otra persona en el... ¿Ok? Muy bien, empezamos. Sí. 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 Y aquí vamos con el crochet. ¡Ajá! Como el tejido. Como, sí, pero mucho más agresivo. Ok, en guardia. Muy bien. Y firmes. Sí, firmes. Entonces, empezamos. Sí. Tres. Cuatro, vamos a vernos en el espejo para corregir lo que están haciendo mal. Sí, ¿okay? sí. No sí. Me interesa que hagan las cosas muy rápido, lo que quiero es la parte técnica. Ok. Bien. Entonces nos vemos en el espejo. Sí. Y empezamos. Sí. Uno, dos, tres,
Muy bien. Entonces, no vayan a creer que esto es una terapia o algo así. No, ¿cómo que no? Esto parece una terapia disfrazada de stripper de boxeo. Entonces, seguimos, ¿sí? Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, Emilia. Así, así muy bien. ¡Oh! Esto lo debería haber aprendido desde hace mucho tiempo. ¿Qué? Golpe directo, derecha. ¡Pum! Golpe directo, izquierda. ¡Pum! Guardia arriba, Emilia. ¡Guardia arriba! Recuerda, el que pega primero, pega dos veces. ¡Pum! 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 ¡Noqueado! Por eso, nadie me ha visto la cara de pendeja. ¡Guardia arriba! ¡Ofensiva! ¡Defensiva! ¡Eso no es fútbol americano, Emilia! ¡Ay, claro que no es fútbol americano! ¡Es estrategia, José! Saber cuándo viene el golpe y darle un fracaso. ¡Pum! 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 ¡No me quiero casar! ¡Pum! ¡Pum! ¡No quiero tener hijos! ¡Pum! ¡Pum! Te voy a dejar, Emilia. Te voy a dejar. Así me dijo mi novio. Mi novio. Y yo, guardia arriba. Guardia arriba, Emilia. Te voy a dejar. Tú a mí. No, chiquito. La que te va a dejar soy yo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Te engañé. Te engañé dos veces. ¡Pum, pum, pum! Gancho al hígado. ¡Paz! ¿Sabes qué? Cuando bajas la guardia, el dolor te llega. Golpe directo derecho. Golpe directo izquierdo. Gancho al hígado. No sé si pueda recibir más golpes. Recibí un golpe directo el día que murieron mis padres. Nadie está preparada para eso, mucho menos una jovencita. Yo tenía la guardia abajo cuando él llegó. Él cuidó de mí, yo de él. Tenía nuevamente una familia, no tenía que cubrirme el rostro, él conocía todo de mí. Teníamos planes, muchos planes. Viajar, envejecer juntos, ir a pasear, a aprender a montar, y me dejó. Él bajó la guardia. Él se rindió y me dejó sola. ¡Lo odio! ¿Por qué se tuvo que ir primero? ¡Golpe directo! ¿Por qué me tuvo que dejar sola? ¡Golpe directo! Estoy como hace 40 años, completamente sola y recibiendo golpe tras golpe. ¡Guardia arriba! ¡No me grites! ¡Golpéame! ¡Te voy a cerrar los ojos! ¡Que me golpees! ¡Guardia arriba! ¡Arriba! ¡No estoy acostumbrada! ¡Pues te acostumbras! ¿No entiendes que si despejas tu área de la cara, el golpe te da injusto? ¡Golpéame! ¡Lo odio! Señoras, creo que esto se está saliendo un poquito de control. ¡Ay, tú cállate, cállate! ¡Déjalo! ¡Saca todo lo que traes! ¡Sácalo! ¡Cobarde! No soy cobarde, soy todo menos eso. ¡Cobarde! Siempre con la guardia arriba, siempre protegiéndote, siempre huyendo. ¡Siempre preparada! ¡Cobarde! Por lo menos soy cobarde, pero no una codependiente como tú, Josefina. ¡Guárdame! Pues prefiero ser una codependiente a no sentir nada. Tú siempre estás protegiéndote. ¿Crees que eso es vida? No necesito un hombre para vivir. No tengo por qué ser así. ¡Ay! ¿Quién está hablando de un hombre? Cuando se murió tu papá ni siquiera nos avisaste. No, cuando te corrieron de qué trabajo, ni siquiera nos llamaste. No quería preocuparlas. Preocuparse por ti también es amor, Emilia. No me gusta el dolor, ¿no entiendes? Por favor, Josefina, guardia arriba. ¡Ay, que no! ¡Tú baja la guardia, Emilia! Es que preocuparse por ti es demostrarte que te queremos, que estamos al pendiente de ti, que te puedes mostrar vulnerable ante nosotras. La terapia era para ti, que estás viuda, vente. ¡No, Emilia! Ustedes son mi familia, siempre lo han sido. Así es de que
por el tiempo que todavía nos queda juntas. ¡Baja la guardia, Emilia! ¡Chingado! ¡Cuánto las quiero, pendeja! Yo también te quiero. ¡Ay, aquí, Emilia! ¡No me pegues! ¡Ay, Dios mío! ¡Se mataron! ¡Haz algo, muchacho! ¡Dale, fíjate de boca a boca! ¡Se nos va la muchacha! ¡Se nos va! ¡Ya! ¡Ya, amigo! Dame otra respiración, sí. Ay, señoras, les voy a pedir que se retiren de mi establecimiento, por favor. ¿Por qué? Por favor. Qué delicado. Por favor. Oiga, estamos dimitiendo. Excelente terapia, doctor. Esto no era una terapia, es una clase de box. Ay, a mí se me hace que eres gay. Rocotas grandotas, ay, una piedrotota. Oigan, ¿y las provisiones que ya me dio hambre? No. A mí ni me vea. A mí me dijeron que no cargara con nada. Nada de tus medicinas, concha, no nada de la comida. La dejé en el carro, se me olvidó. Se va a echar a perder con el sol, ¿verdad? Sí. ¡Nos vamos a morir de hambre! No, chula, te vas a morir de hambre si te caes un barranco, no. O si se aparece un oso, no. O de un infarto, no. O de una insuficiencia renal, ay, no. O respiratoria, ay, o esto, loco, pero de hambre, yo no me voy a morir. No, no me voy a morir. Oigan, chicas. ¿Qué? Tenemos que subir. No tenemos. Queremos. Bueno, sí. Y querer es poder. Vámonos, ándale. Ándale, concha. Vamos, concha, dijimos. Oigan. Nada del baño. ¡Chingado, te estás viendo! Vente, por acá veo un árbol. Yo te llevo ahí un árbol. Oye, ¿qué? Esto está grabando. Sí, está grabando, no, es que están moviendo los moveritos. Uy. Vamos, concha, mi mamá. Bueno. Mientras estas muchachas van a buscar un arbolito seco por ahí, yo voy a seguir grabando. No le entiendo muy bien a estas cosas, pero si está grabando, que pa. Y si no, pues que mensa, grabando y hablando solo. Qué barba. Ay. Mientras, nosotros creo que llevamos como media hora caminando. Yo creo que ya llevamos como 100 metros. Mientras, yo les voy a contar todo esto, lo que va a pasar aquí. Miren, les voy a mostrar.
¡Qué paisajes tan bonitos! Vean ustedes aquí, vean. Vean qué precioso está. A Conchita se le olvidaron las provisiones. ¡Qué mensa, qué mensa! Pero, pues yo por ahí vi unos nopalitos. Sí, yo normalmente los guisaría con chilito rojo o con huevito. Pero pues, ahorita en casos desesperados, pues aunque sean mordidas, no los comemos. No importa. Fíjense, les voy a contar. Yo vivía en un pueblo así, muy parecido a estas sierras, tenía muchas sierras. Se llamaba Villa de la Paz, allá en San Luis Potosí. Y estas sierras, así como estas, yo las subía y las bajaba corriendo. Pues claro, pues estaba chamaca, tenía mucha fuerza. Allá donde nosotros vivíamos éramos muy pobres. No había ni electricidad, ni había gas, no había nada. Ni siquiera dinero para comprar nada de eso. Bueno, les voy a decir a las muchachas que voy a seguir caminando. Les voy a decir. ¡Muchachas! Voy a seguir caminando, ahí me alcanzan, ¿eh? Bueno, voy a contar todos los pasos. 101, 102, 103. Mi abuelo Simón, era un hombre de campo. Él se dedicaba a la agricultura. Nos contaba cosas de la revolución. Ay, qué recuerdos tan bonitos tengo yo de entonces. Mi abuelo de repente llegaba con unos conejos acabaditos de cazar. Nosotros los preparábamos y nos los comíamos. Ah, pero no sin antes darle gracias a los animalitos porque con ellos nos íbamos a nutrir. Ya todo, ya no hay un respeto por la muerte. Ya todo está tan industrializado, tan frío. Yo diría que cruel, sí, muy cruel. Allá en el rancho, mi mamá tenía una cocina de leña. Cuando queríamos prender la lumbre y no teníamos cerillos para prenderlo, pues nosotros nos buscábamos por ahí unas ramitas secas. Las poníamos así en forma de cruz y frota, 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 frota. Deberíamos de tener a la mano también yesca, hoja seca o cualquier material que prendiera fácilmente. Lo poníamos así en un huequito de la tierra y frota, frota hasta que salía la chispa. ¿Qué? ¿Con piedras? No, con piedras es mucho más difícil hacer lumbre porque la piedra debe de tener minerales. Allá en Villa de la Paz, pues como es un pueblo minero, abundaba la pirita y muchos, muchos minerales. Mientras, pues así con las hojas, con las ramitas secas lo hacemos. También mi abuelo nos enseñó a hacer unas, así como unas redes con ramitas secas. Esas redes, las poníamos allá en el río, donde se juntaban las piedras. Ahí los poníamos y los peces iban cayendo solitos. Aquí no hay río, pero pues como quiera ya se los corté, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado con las plantas que hay alrededor, porque ahí podemos tener algunas plantas que podemos utilizar, como por ejemplo la gobernadora. La gobernadora es buenísima, buenísima para limpiar el riñón. Pero mucho cuidado con las dosis, porque no se me vayan a andar enfermando de otras cosas por no tener cuidado con las propiedades y las cantidades de las plantas. Sí. Cuando llovía, ahí teníamos que ir juntando el agua para la temporada de sequía. Si estaba lloviendo y tenía sed, pues agarrabas una hoja, la hacías así como conito, y con eso tomabas, ya la hacías. Sí. Oiga, ¿eh?
Mira. Ya llegaron los muchachos. Pues ay, estamos haciendo, sí. Sí, nos hacía falta el like. Sí. Oigan, ¿y si nos tomamos una foto? Órale, ándale, vente, Concha, ándale, vente. Sí, mira, después de un kilómetro y medio de subida y otro y medio de bajada y 10 horas de camino, sí, amerita que nos tomemos la foto del recuerdo. Sí, sí. Oye, pero nos tomamos la foto y luego la bajada, ¿eh? Así. Pero por favor que ahora nos baje Protección Civil. Ay, no se preocupen, muchachas. Yo sé construir refugios y conmigo, de hambre. Ah, pues tú eres la experta en la cocina. Ah, sí. Órale, pónganse. Pónganse para la foto, órale. ¡Ay! Ya. Ay, mijita, ¿estás sola? No, mi papá está en la cocina. Ah. Oye, dile a tu papá que nos estamos muriendo de hambre. Sí, dile a tu papá que mis amigas se van a quedar a cenar. Sí. Sí. Oye, ¿tu hijo sabe hacer cenar? ¿Quién nos va a hacer cenar? Claro. ¿Cómo se va a hacer, Pues se me hace que una albóndiga. ¡Albóndiga! Cuando estoy enferma, viene todos los días y me trae una sopita y un caldito de pollo hasta que me alivie. José, ella y yo nos pasamos las horas hablando por teléfono. ¡Ay! Y hasta cantamos canciones de nuestra época. Mira, no, esa no me solapa nada. Ah, pero eso sí. Es buenísima para eso de la tecnología. Déjenme les cuento. Ella me abrió mi página de Facebook, ¿sí? Y luego yo aquí vi antes el WhatsApp. Y aparte, me da una aplicación. ¿Cómo se llama? Pues creo que se llama OnlyFans o algo así. No sé, pero bueno, sí, nada más le pico aquí en el celular y se abre y se despliega un menú y aquí puedo consultar todas las enfermedades y todo lo que yo quiera. Al principio, pues yo decía que nada de lo que venía aquí yo tenía, pero ya después, pues me di cuenta que sí. Y es que pues dicen que las enfermedades vienen por, que vienen por algún coraje, alguna pena, alguna amargura, algún miedo, alguna situación incómoda o sorpresiva que te sumerge en un mar de situaciones que no puedes asimilar y pones con sensibilidad al revés y te criticas, te juzgas, te da miedo, te sientes mal y tanto así que no puedes escuchar las voces de la vida ni nada. Es que de ti depende que escuches a tu corazón y que asimiles todas esas cosas y que las
que las integres y que las enfrentes y que no tengas miedo y que seas valiente y tengas confianza y sobre todo, y no olvides que no estás solo, que no estás sola. Madrecita santa, ¿qué se ha parado, por favor? Le dije que necesitaba reposarse para reposar. Le acaba de dar una indigestión muy fuerte, venga. Ay, sí, muy bonito todo. Pero nos dio diarrea por el pendejo de mí. Ay, pues es que a nuestra edad ya no podemos cenar tan pesado. Ni tan grasoso. Ni tan picante. Ay, oigan, yo creo que lo que dijo Perita de eso de los puntos para cada venida al hospital estuvo muy bien. Sí. Yo creo que sí. Ay, qué va. Sí, sí. Perita, ¿a ti te gustaría mucho estar aquí en el hospital, verdad? ¿Me dijiste? No. Ustedes van a decir que sí, que me gusta mucho, pero porque lo dije cuando te internaste, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que me la estoy pasando tan a gusto con usted. Ah, yo también. Y yo. Emilia. Oigan, dejando de cosas. Ay, todo este tiempo que he pasado con ustedes me la he pasado muy bien. Y miren, todavía me duele lo de la muerte de Pedro, pero con ustedes me siento querida, me siento protegida, acompañada. Me siento muy bien. Pues es que sí, estás acompañada, sí, claro. Estamos. Es que miren, todas para una. Y uno para todas. Oigan, ¿a poco no es cierto que el instructor estaba bien buenote, el güey? Ay, sí, ese estuvo. Pues estuvo muy bien. Ay, pero ¿y qué tal lo de la bailada? Estuvo súper padre. No, hombre, y la subida al Everest. Claro. Oye, por madre, ¿qué? Emilia. ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Pero cuál fue tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Pues este, mira. Ay, Emilia, baja de vez en cuando la guardia. Bueno. Ya ven ustedes que mi mamá se murió cuando estaba yo bien chiquita. Sí. Y mi papá me quería mucho, sí, pero éramos tan diferentes. Ay, o tan iguales. O tan iguales, sí. Teníamos ideas muy diferentes, pero en el carácter, puta, éramos idénticos, igual de corajudos, igual de feos. Bueno, y me hubiera gustado tener una familia para poder compartir con ellos. A mí me encanta mi independencia, ¿eh? Pero sería bueno compartir con hermanos, hermanas. Pero fíjense, siempre hubiera sido bueno y maravilloso compartir, pero no digo compartir con una pareja, eso no tampoco. Pero hubiera sido bueno compartir con ellos y pues, ay, ya no sé ni lo que estoy diciendo, es que mi papá era vulnerable y no sé qué decir, pero ya voy para allá, ya voy para acá, pero siempre me hubiera gustado todo eso. Ay, ¿qué? Emilia, déjame decir, pensar. Yo sé, sí, güey, pero claro. Emilia, ¿qué? ¿Cuál fue tu sueño? ¿Cuál es tu sueño, güey? Bueno, pues, fíjense, mi sueño es cantar y bailar como en un musical de Broadway. Bueno, pues, ¿qué? Oye, ¿y por qué no lo hacemos? Aquí, oigan, ¿no? Pero esto es una comedia. Pues sí, si no les ha quedado claro hasta ahorita, pues ahí les va. Podemos hacer lo que nos dé nuestra rechingada gana. Se acerca ya, lo esperaré. O que él me espere. No hay límite de edad para ser feliz. Que no te apene al
los 60 ya he aprendido a soltar y a festejar. En mis años ya vividos, bueno, siempre tuve paz. Lo que quiero, la decisión me la he ganado para tomar otro sendero, a otras partes poder viajar o gozar de mi familia o simplemente descansar de tanta cosa que me aturdía. Ya no soy la que un día fui, que me criticó